integrar la mesa de participación para mí es muy importante, es un trabajo arduo para ser la voz precisamente de la mujer rural. Es abrir las puertas para un trabajo comunitario, sobre todo para la mujer campesina y rural de nuestros corregimientos. Hemos dado posesión a las 12 mujeres campesinas y rurales elegidas en sus corregimientos de manera democrática. Ellas puedan visibilizar acciones a través de planes de acciones, como lo hacemos con todas las instancias de participación, en apoyo a las mujeres de sus corregimientos. La opción de haberme vinculado a este propósito ha sido para ser la voz y generar y también hacer ese seguimiento a las políticas públicas en el plan de desarrollo que están estipuladas para nosotras. Son representantes de la comunidad, ellas están empoderadas de sus corregimientos y eso es lo que queremos desde la alcaldía, apoyarlas, seguir liderando procesos en un sector tan sentido, tan importante, de gran incidencia en el desarrollo de nuestro municipio como es el sector rural. Son beneficios tributarios por pronto pago, extendimos los plazos, los teníamos hasta el 31 de marzo, se extendieron hasta el 31 de mayo y del 30 de junio hasta el 31 de julio. Hablamos de un 15% de descuento para el impuesto predial hasta el 31 de mayo y un 12% de descuento hasta el 31 de julio. ¿Cuál es la intención? Que puedan aprovechar los tiempos que tenemos, los espacios, y para el segundo descuento del 12%, el pago de la prima, que por lo general se está pagando en el mes de julio. En relación al impuesto predial, tenemos un 15% de descuento, lo aumentamos del 12% de descuento al 15% de descuento y del 10% que lo teníamos al 12% de descuento. Y también se ampliaron los plazos del 31 de marzo al 30 de abril y el segundo descuento se mantuvo en el 30 de julio. Eso en relación a los beneficios por pronto pago para la vigencia actual. Y en relación a los morosos, aprovechar los descuentos que tenemos en relación a intereses. Ahora tenemos un 90% de descuento hasta el 31 de mayo y un 80% de descuento hasta el 31 de julio. Es un proyecto muy lindo que ya se había llevado a cabo aquí en el municipio, revivirlo, darle un nuevo aire, como les decía, demostrar ese compromiso total de la administración y brindar un servicio. Es fundamental retomar este proceso que inició hace aproximadamente 8 años porque atiende a una población de bastantes escasos recursos, con unas necesidades en el sentido socioeconómico bastante amplias, y este tema que hoy abre las puertas aquí en el municipio de Pasto nuevamente, que reabre más bien, se convierte en una estrategia precisamente para solventar una de esas necesidades bastante importantes, y es la de la vestimenta. Pues ropa y accesorios y productos de muy buena calidad y muchos también nuevos que van a llegar a la comunidad. No en forma de venta, sino como en una especie de donación y con un precio simbólico, que eso es lo que más interesa, y lo que nos interesa es solucionar un poco esas necesidades que tiene la comunidad en este momento, y vamos a llegar a gran porcentaje de la población con esto. Fuimos los anfitriones de este taller de la Mesa de Autoridad de Turismo de la Región Pacífico. Se llega a la conclusión que Pasto, la gran capital turística, tiene una tarea supremamente importante, y es dinamizar todo el departamento de Nariño. Como capital que somos, debemos dar el enfoque de ecoturismo, turismo de naturaleza y el patrimonio cultural que nosotros tenemos. Es muy importante resaltar también que nos encontramos terminando el proceso de certificación de centro histórico como destino turístico sostenible. El gran aporte que hace Pasto al proyecto de turismo de la RAP Pacífico es que tiene atractivos consolidados, tiene un gran número de formalización en cuanto a sus operadores de turismo, en cuanto a sus empresarios, agencias. En este sentido, apoya mucho al departamento para el desarrollo y para jalonar el turismo y la atracción de turistas hacia el territorio. Pasto hace parte del Corredor Sur y para esta región existe un profesional que se encarga de traer toda la oferta de competitividad, infraestructura y promoción turística para generar un match con las autoridades locales y poder así generar desarrollo turístico conjunto.
es un orgullo prácticamente tener un lugar como este, este espacio de recreación, de deporte, de lúdica, tanto para el adulto mayor, en general para toda la comunidad. Nosotros hicimos este proyecto con poca plata, pero que se miran las cosas, o sea, que se mira lo que se invirtió, se mira la innovación que se hicieron. Entonces es algo muy, muy, muy bonito que le metimos desde el corazón, porque nosotros somos de aquí. La comunidad muy contenta de poder disfrutar de este escenario deportivo remodelado, con un convenio solidario, ese trabajo con la comunidad, que es lo más importante, y haciendo transparencia y eficiencia de los recursos públicos. Hay que creer en la administración. Hay que creer, hay que tener fe y de que personas como el señor alcalde, que tiene esa capacidad de liderar, muchas cosas se puede hacer con una buena administración. Y el empoderamiento de la comunidad, esto le trae mucho beneficio y por eso la alegría de que estas instalaciones deportivas como esta sean realidad y la gente las pueda disfrutar.